presidenta de la Comisión Electoral Nacional. Entonces, ¿ustedes certifican esta nueva junta directiva? Certificamos y la juramentamos como Comisión Electoral, como Comité Ejecutivo y Junta Directiva electa, con elecciones diáfanas, con mucho trastorno, con mucha penuria, con mucho sufrimiento, pero la enfermera quiso votar. La enfermera, eso fue un voto de amor que dio la enfermería dominicana, dentro de mucha pestilencia, muchas adversidades. Le damos gracias al Señor y a todas las enfermeras dominicanas por esa votación tan masiva. ¿Y qué pasará en adelante con las pasadas autoridades, ya que desmentían de que la validez de estas elecciones? Aquí están los abogados, todo lo hicimos sobre la ley, sobre el reglamento, y todo está bajo la ley. Aquí están las pruebas de los abogados, los notarios, todo notarificado. Y nosotros somos personas de mucho temor a Dios. Nosotros le tenemos mucho temor a Dios. No hacemos cosas fuera de lo que no le conviene al Señor. Y a las enfermeras dominicanas y a los pacientes, porque es por los pacientes dominicanos que nosotros vamos a trabajar la enfermería. Gracias. Gracias a ti, doctora. Con la Junta Directiva y Comité Ejecutivo electo. ¿Y dónde está ella? ¿Ella aceptó esta decisión? ¿Ustedes vinieron? No ha aceptado esta decisión, pero ya es tiempo. Tiene 4 años, que está ilegal. Y nosotros, como Junta Directiva y Comité Ejecutivo, estamos acá, tomamos posesión y eso es lo que nos interesa. Realmente estamos en lucha por las enfermeras. Las enfermeras querían que ya nosotros tomáramos el mando correspondiente porque tenemos un mes que deben de haber entregado. Pero ya de esta manera somos posicionadas con la comisión electoral que llevó los comicios. Una comisión electoral que fue elegida en el 2016 en una asamblea ordinaria, como manda los reglamentos y la ley 4318. ¿Y a qué se debe todo este cordón militar, entonces, policial que está aquí en los alrededores? Eso es seguridad de nosotros. ¿Ustedes no se lo quitan? Sí, seguridad para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos propuestas básicas y contundentes y las enfermeras quieren escuchar eso. Hemos perdido mucho tiempo y este es el tiempo de saber que las enfermeras tienen una junta directiva y un comité ejecutivo que va a su defensa como enfermeras hacia sus reivindicaciones, tener una mejor posición como profesionales. Y nosotros nos interesa trabajar por y para las enfermeras. Gracias. ¿De la comisión electoral quién es? Necesito... Sí. Ella está arriba ahora. No, pero búsquenla sí, para que ella sí, búsquenla, por favor. Señor Páramo, venga, sí. Acá.